You claim humanity causes the destruction of the galaxy. How can this be? Earth is surrounded by an alien armada. Our allies lie in ruins. Their worlds ravaged. I don't see how we could be the great threat in the universe. There is a crusade coming. A crusade led by humans. And with it, the end of all things. Zagalicos y zagalicas, y bienvenidos al canal del Holandés Errante. Hoy os traigo Galactic Civilization 3 de forma gratuita por tiempo limitado durante una semana. Una semana que podéis añadir este juego a vuestra biblioteca. Este juego está solamente en inglés, pero se pueden hacer chanchullillos para verlo en castellano, o al menos un poco en castellano. Y bueno, este juego es muy parecido al Stellaris. Es muy parecido a Stellaris, lo podéis encontrar Stellaris en Steam. Este juego también está en Steam, pero nos lo regala Epic Games y no vamos a hacerle el feo a Epic Games, ya que nos regala un juegazo guapísimo para añadirlo a nuestra biblioteca. Y sin más, vamos a empezar. La verdad es que el juego no requiere muchos recursos. No requiere muchos recursos ahora, porque hay que reconocer que las galaxias, el sistema es gigantesco, y cada vez que vas desbloqueando los recursos de tu ordenador van disminuyendo y cada vez tienes menos, y puede llegar un momento en el que la cosa explote. Pero bueno, vamos a elegir la Alianza Terrana, que creo que son los inventores del hiperpropulsor y la civilización más joven del escenario galáctico. A pesar de ser diplomáticos comprometidos, los terranos tienen un rasgo militarístico que ha tomado a muchos por sorpresa. Sí, 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 esto parece que somos el imperio con el uniforme. Nos falta de comandante a Darth Vader. Lord Darth Vader. Bueno, aquí la verdad es que tenemos un montón de razas alienígenas. Fijaos que están todas en castellano. También os digo, la traducción en algunos aspectos falla. Pero, mira, estas están bloqueadas porque hay que comprarlas. Pero bueno, nosotros vamos a elegir nuestra Alianza Terrana. Le damos a continuar. Y ahora vamos a hacer la partida a nuestro gusto. Podría haber elegido la campaña, pero creo que para empezar lo mejor va a ser pues hacer una partida genérica, que la veáis todos, que le veáis un poco cómo funciona el juego, si va a ir bien en vuestro equipo, y que saquemos todos los puntos positivos de este pedazo de juego de estrategia por turnos basado en el espacio. Bueno, el tipo de galaxia podemos ajustar tamaño y forma. Vamos a poner mediana. Sí, vamos a poner mediana. Establece su configuración, opciones de forma dispersa. Podemos poner en espiral. Esto ya me recuerda muchísimo a Stellaris. Globular está muy guapo. Arracimada también, pero no me gusta el globular. Dificultad galaxia, voy a poner novata, porque más novato que yo no hay nadie. Vamos a establecer la configuración de opciones de la galaxia. Frecuencia de estrella común, ocasional. Frecuencia de planetas extremos. ¡Bases piratas! Frecuencia de recursos. Frecuencia de asteroides.
nebulosas, frecuencia anomalía. Bien. Condiciones de victoria. Pues aquí tenemos todo el tipo de victorias. Es que es muy parecido al Civilization o incluso al Stellaris. Conquista, aplasta a tus enemigos y domina la galaxia. Influencia, necesitas luchar cuando tu civilización es la mejor. Investigación, desbloquea los últimos avances tecnológicos. Ascensión, reclama los priests de ascensión y asciende a un plano superior. Por Dios, esto parece Stargate. Alianza, usa la diplomacia para traer la paz a la galaxia. Límite de turnos, derrota a tus rivales antes de que se agote el tiempo. Esto normalmente no me gusta, porque yo soy el de un turno más, por favor, un turno más. Ajustes de la partida, ritmo de juego normal. Vale, eventos galácticos ocasionales, frecuencia de unión planetaria ocasional, ritmo de investigación normal, mega eventos ocasional, vale. Pues lo voy a dejar aquí, así. Y adversarios, elegimos a nuestros adversarios. Pues están todos en novato. Estos son los adversarios seleccionados. Pues no voy a quitar ninguno, lo voy a dejar así. Y vamos a comenzar la partida para ver cómo es el juego. Si hubiéramos elegido hacer el tutorial, estaría totalmente en inglés el juego y ya todo lo que hiciéramos estaría en inglés. No sé por qué. La traducción es que tiene más años que Matusalén. Pero bueno. Alianza Terrara, exploradores de un universo hostil. A pesar de ser la civilización más joven de la galaxia, los terranos son quizá los más peligrosos. De hecho, fue su invención del hiperpropulsor, así como su decisión de difundirla entre sus vecinos, lo que llevó a la actual carrera armamentística en la que se encuentra la galaxia. Aunque los terranos se presentan a sí mismos como un pueblo pacífico y diplomático, cuando son atraídos a la guerra, poseen un intuitivo instinto para la violencia y una extrema disposición a ejercerla. A pesar de que los terranos no encuentran nada extraño en esta dicotomía, muchos de sus pares galácticos la consideran alarmante e incluso engañosa. Fortalezas y debilidades. Los terranos son aventureros por naturaleza, con naves rápidas y de largo alcance. Su capacidad de producción y sus habilidades diplomáticas están bien consideradas. Su habilidad para operar grandes flotas se mira con un poco más de cautela. Bueno, no está mal, no está mal. Y aquí tenemos Tierra, Júpiter, Marte, Mercurio. Y aquí, a ver. Bueno, pero os podéis fijar. Bueno, no parece que sea muy grande. Se ve que podía haberlo elegido mucho más grande. Este universo es pequeñito. Y bueno, y aquí que tenemos Durantium, enormes, fuertes y flexibles. Pero nada, vamos a ir a la Tierra. Gestionar, aquí está. Este es el planeta de la Tierra. Si alguno ha jugado Stellaris, podéis comprobar de que es muy, muy, muy parecido. Hombre, es un poquito más simple, pero es muy parecido. ¿Qué tenemos en el planeta? Pues tenemos aquí grano silvestre. Estos campos son tan ricos en nitrógeno que cualquier cosa plantada aquí florece. Vale. Y aquí, minerales ricos. Los minerales aquí encontrados son extremadamente útiles para construir naves espaciales. Vale. Esto. El helium cristalizado, recurso comercial, depósito planetario raro de donde se puede extraer el helium, que se utiliza en armamento y de energía. El helium, me imagino que el helium verán del uy, ¿me saldrá? Madre mía. Del E-115, que se encuentra en la Luna y que se sirve para combustible de naves espaciales. No hacen mucho caso. Bueno, aquí que tenemos recurso comercial. Bonificación de nivel por proximidad. Comida. Aquí también. La Capital City está en Australia. Muy bien. Muy bien. Y aquí que tenemos Betatronco Líder. Actualizar este artefacto desbloquea cambios en el daño a la flota enemiga. Bueno, la cuestión es ¿qué vamos a construir? Pues yo creo que construiría una industria, esto, economía, esto, granja. Mira, la granja la voy a construir aquí. A ver. Construir granja. ¿Cómo que actualizar? No. A ver, ¿cómo puedo construir yo aquí? Ordenar por fabricación. Industria Center. Vale. Aquí. Uy,
Ya no puedo construir una industria adyacente. Y aquí sí. Y esto lo puedo actualizar. Ahí está. Pues mira, este. El destruir. Bueno, lo voy a dejar así. A ver, aquí que puedo. Una administración. Un core computer. Esto. Mejora de investigación. Betatronco líder. Tengo este. Que también lo puedo actualizar. Y esto también lo puedo actualizar. Vale. Aquí que me queda. Administración Center. IT Economy. ¿Dónde? Y aquí. Bueno, lo vamos. Espérate, si tengo aquí más cosas. Centro de administración. A ver. ¿Dónde? A construir. No me deja. A ver. Computer Core. Mira ahí. Pues construir. Muy bien. Pues lo voy a dejar así. Venga, vamos a dejarlo así. Ya tenemos esto construido. Esto me permite, pues, conseguir alguna serie de mejoras. Con esto me da más 2 de comida. Esto me da más 1 en construcción. Esto me da más 1 en mantenimiento. Y en mejora de construcción contigua. Aquí tenemos esto. Esto me da más 0,10 de Elenium. Más 1 de ingresos y más 1 de mantenimiento. Esto me da más 1 de investigación. Y de momento aquí no tenemos nada. Venga, vamos a aceptar y vamos a empezar. Aquí que tengo un astillero. Y aquí, nave de largo alcance. ¿Puedo ir a Marte? Ey, ¿esto qué, para qué vale? Casco medio, escolta, toneladas métricas. Aumenta, vale. Aceptamos. Un mundo que apenas puedes... Vale, órdenes. Explorar, vigilar, actualizar. Reconocimiento. Para afuera. Venga, me parece bien. Vamos a ver qué podemos investigar. ¡Hola, amigo! ¿Qué me gustaría investigar? ¿Eras de la expansión? ¿Eras de la guerra? ¿Eras de la ascensión? Pues me gustaría investigar algo. Árbol tecnológico. Pues esto, ¿no? Es lo primero. Porque, espérate, Seno Artifact. A ver, ¿qué departamento permite Colonial Sentinel Seno Artifact? ¿Y este? ¿Así? Astillero inactivo. Bueno, nos vamos a astillero. ¿Qué vamos a construir? Pues quiero un colonizador. Y lo voy a comprar. Ahí está. Y ahora pues nos van a hacer falta sondeadores. Estos son las sondas. Esto lo pondremos a mandar a que nos sondee otros mundos. Mira, tengo una misión. Búsqueda del tesoro. Podríamos acertarla. Pero no. A ver, sondeador. Pues voy a intentar. Voy a intentar. Sondeador. Construir. Ahí está. Un batidor también voy a construir. Y yo creo que ya está. Ya no voy a construir nada más. Y si no me equivoco, en algún sitio tengo que tener. Tengo que tener mis naves, ¿no? Pero bueno, vamos a finalizar turno. A ver qué ocurre. Finalizamos turno. Esto se va. Bien. Cargar colonizador. Aceptamos. Y nos vamos a Marte. Quiero colonizar Marte, ¿eh? Finalizar turno. Finalizar turno. Vale, aquí tenemos Marte. ¿Quieres colonizar el planeta? Sí. Primer reconocimiento de anomalía. Tu nave de reconocimiento se aproxima con cautela al misterioso objeto. Todos los sensores están fijados a máxima velocidad y potencia. Un secreto del universo, el primero de muchos, se te está a punto de revelar. Primera colonia. Finalmente, tras su largo viaje, tus colonos pusieron pie en un mundo alienígena. Se requirieron esfuerzos y luchas incalculables para llegar incluso hasta aquí. Pero esto es solo el comienzo. La galaxia está llena de mundos que tomar. Aceptamos. Y mirad, aquí tenemos
nuestra colonia de Marte. Un generador de agujeros de gusano. Pues actualizamos. Aquí tenemos la capital de la colonia. Y sería interesante construir esto, pero no me deja. Supply Depot lo podemos construir ahí. Esto lo podemos construir ahí. Y una administración central. Ahí. El aire este no me deja. No me deja. Bueno, pues tenemos eso ahí. Fijaos, el planeta se ve exactamente igual que lo vemos aquí. Se ve aquí. Fijaos, estamos viendo esta parte de aquí. Esta parte de aquí, aquí. Enseguida van a aparecer estas montañas. Es una pasada, la verdad. Es una auténtica pasada. ¿Veis? Aquí ya empiezan. No son montañas, son cráteres. Ahora lo que va a aparecer es la montaña esta. Ahí está. ¿Veis? Creo que aquí estaba la cara de Marte. En fin, vamos a aceptar. Y mientras tanto... Hemos descubierto una nave estrellada ahí, ¿no? Venga, pues vamos a aceptar. Y bueno, chicos, lo voy a dejar, pero antes os voy a decir cómo traducirlo al castellano, o al menos lo que se puede traducir al castellano. Pues simple y llanamente, os voy a dejar en el comentario soltado un enlace a un archivo para descargar con las instrucciones dentro, que simplemente tenéis que copiar unas carpetitas en otras carpetitas que tenéis dentro del juego, y esta traducción os vale tanto para Steam como para Epic Game. Y nada más. Así que si me preguntáis, holandés, ¿cómo lo has traducido al castellano? Os voy a decir, mírate el vídeo, porque en el vídeo tendrás la respuesta. Y sin más, me despido de todos vosotros, no sin antes pediros que os suscribáis al canal, que me dejéis un buen like y que nos vemos muy pronto aquí en el canal de Holandés Errante en próximos vídeos. Abrazos, besos y que paséis una feliz tarde. Bye bye.